Bueno, a continuación vamos a presentar el problema que tenemos nosotros con este equipo. Por ejemplo, es un resucitador manual neonatal donde damos presión, podemos ver el límite de la presión, pero no podemos cuantificar el volumen. Usamos un dedo, dos dedos, tres dedos, pero no sabemos el volumen. Podemos generar un volotrauma, que es nuestro gran problema. El NeoPAP es un sistema de reanimación neonatal fácil de usar, similar a esto, con la desventaja que no nos permite cuantificar el volumen y requiere la capacitación adecuada del personal de salud. A los médicos de provincia nos gustaría contar con un ventilador de transporte, ¿no? O sea, nos facilitaría en el transporte de pacientes. No lo tenemos simplemente porque es caro y de difícil manejo. El resucitador manual es un instrumento práctico, didáctico, que nos permite visualizar de manera directa los parámetros establecidos durante la reanimación o terapia ventilatoria. Este dispositivo limita la presión, con lo cual evita el barotrauma. El barotrauma produce neumotórax, neumoperitoneo, neumopericardio, etc. Sobre todo estas complicaciones muy frecuentes en los prematuros. Este resucitador manual permite el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad de manera óptima, disminuyendo el riesgo de lesiones asociadas a la ventilación a presión positiva. El resucitador manual tiene la ventaja de mantener y cuantificar las presiones en el bolseo durante la recepción del recién nacido y en cuidados intensivos. Este resucitador manual es un dispositivo fácil de usar, de un tamaño práctico que permite guardarlo cerca al paciente y poder utilizarlo para la reanimación de pacientes críticos en la UCI neonatal. Este dispositivo nos permite visualizar PIP y presión pico, y a diferencia del NeoPAP, además podemos monitorizar frecuencia respiratoria y volumen tidal, y no necesitamos una fuente de aire adicional. Con el resucitador manual podemos ventilar a nuestros pacientes, asegurando el volumen administrado, el cual podemos observar en el monitor, evitando los daños por volutrauma. Esto además permite ventilar con este mismo dispositivo pacientes de diferentes edades y pesos. Síguenos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Lo Nuevo TV. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Así estarás en tendencia con nosotros. Lo Nuevo TV.